Bien, hola, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video más de Burrito Rosa. Y hoy quiero platicarles de Vegeta 777 y Willy Rex. Son dos youtubers, para quien no los conoce, que se hicieron famosos principalmente a partir de grabar videos en YouTube de Minecraft, hacer historias, series y demás. Y he estado viendo su última serie que se llama Universo Vegeta. Ellos han tenido una serie bastante exitosa a nivel pues, mundial prácticamente, que se llama Karmaland, donde han invitado a diversos youtubers que se dedican a jugar o no a participar. Es un servidor donde todos juegan y hacen como rolean un poco. Hay un alcalde, a veces hay un párroco y estas cosas pues, divertidas, ¿no? Y hace poco vi un video donde hablaron de que Karmaland, el último Karmaland, donde estuvo Rubius, Auronplay y demás, Emmangel, como tal no tuvo un cierre, o el caso es que mucha gente, bueno, varios, no pagaron, quedaron debiendo dinero a Vegeta y a Willy Rex, y como que estaban un poco molestos y demás. Creo que es natural cuando juntas a tanta gente que haya ciertas cosas que pues vayan a salir mal. Lamentablemente les ocurrió a ellos y era cuestión de dinero y Vegeta tuvo que terminar poniendo el dinero faltante. Y lanzaron esta nueva serie. Sin mods, sencillito y con Minecraft sin texturas, o sea, tal cual, con la última versión. Es como a la vieja escuela, llamémosle. Y solo ellos dos, nadie más. Ellos dos jugando Minecraft. Como en un principio es como. Y se volvió un éxito. Ellos inteligentemente la lanzaron antes de que saliera su serie animada. Ay, perdón, tengo un poco de alergia. Su serie se escucha nasal. Animada. Vegeta. No. Sí, creo que se llama Vegeta su serie animada. Sí. Es una caricatura prácticamente de ellos dos. Está basada en sus libros. Ellos tienen varios libros que hay en todo el mundo. Aquí en México también los hay. Los venden en varias librerías, en Sanborns incluso, y en varios lados. Y sacaron una serie animada y previo a ello sacaron esta serie de Minecraft. Y me ha encantado verlo. Esta interacción que hay entre los dos creo que es lo que los ha vuelto tan famosos y tan queridos por la gente, porque se siente súper natural, se conocen de años, se nota y el humor que tienen es como muy particular, muy de ellos. Es un humor que surge de la interacción del humor característico de cada uno de ellos. Y es bueno, me gusta, quería hablar sobre la serie, creo que es bastante buena, en mi opinión. Me he divertido en todos los episodios, en todos. Creo que es como que ejemplifica que a veces menos es más. Menos mods, menos textura, menos sofisticación, menos gente. Es lo esencial y funciona y les está funcionando muy bien. Les ha estado yendo muy, muy bien. Y parte de esos likes que tiene son míos, en cada video tienen el mío. Y si no lo has visto, te invito a verlos. Está padrísimo, te la pasas súper bien. Y de hecho, me reavivaron aún más las ganas que he tenido de jugar Minecraft y me la he pasado creando en diferentes semillas, casas o explorando y demás. Súper divertido, súper recomendable. Y yo creo que no necesitan de más. Lo mismo, ojalá algún día, y si no pasa, pues ni modo, o sea, no hay problema, nada, porque como ya dije, me divierto haciendo esto, pero creo que es lo que funciona, o a mí me gustan los canales de YouTube que veo. Son naturales, bueno, salvo uno que otro que tiene algún personaje, pero son naturales, te platican normal, ya sea solo o acompañado, y es como su estilo es como ellos son y cada estilo pues funciona si es auténtico y no trata de ser de otra manera, no sé. Uno de los que sigo
es Negas, no sé si lo conozcan, él se llama Monero, él hace monitos animados. El Negas es el más famoso, o el niño rata, o así. Perdón. Y en todos sus videos y en todas las animaciones que hace, incluso en publicidad que le han pagado, él es como es, él dice lo que dice y expresa lo que piensa y es bastante bueno, creo. No les va a gustar a todo el mundo, pero tiene su público y su base de fans bien, bien, bien fuerte por esto mismo, por su autenticidad. Y creo que es todo. Hoy no tenía como que pensado grabar, pero terminé una reunión de trabajo y dije, bueno, ya estoy acá, ya está la cámara, ya está todo. Pues vamos a darle. Nos vemos. Bye. Por cierto, no, mejor hablo de eso en otro video. Nos vemos. Bye. Bye, 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 bye.